mis amigos, bienvenidos al canal de mi compa, yo Michael, y el día de hoy es un honor y es un placer porque me encuentro acompañado nada más y nada menos que de la auténtica, la original banda El Limón de Don Salvador, Lizárraga. Hola muchachos, bienvenidos, para mí es un placer porque son una institución de la música de la banda, ustedes trayectoria enorme, éxitos, varios cambios en la agrupación y vamos a hablar de eso un poquitito. El día de hoy, platíquenos el corte más sencillo que están promocionando el día de hoy para empezar esta entrevista. Así es, se acaba de estrenar de hecho el día de hoy en todos, en YouTube y en todas las plataformas digitales, el tema Lo Tienes Que Saber, que es lo más nuevo, el original de Limón, un tema muy bueno, se lo recomendamos ahí para que lo chequen y lo soliciten en su estación de radio preferida. Ahí rápidamente para que chequen el dato la gente, que las nuevas generaciones que no tienen conocimiento, tal vez dicen, no, es una banda nueva o no tienen idea, ¿cuántos años de trayectoria la original? Son 55 años en la trayectoria original Banda Limón, con 39 producciones discográficas y es la cuarta generación, aquí tres cantantes, la primera vez que la original Banda Limón incursiona con tres cantantes y contentísimos de la vida estar aquí dándole chingazos. Ahora, les voy a platicar algo que tantito yo supe por ahí. ¿Qué vocalistas han participado por aquí? Tengo entendido el Coyote. Menciónenme otro más o menos para que la gente chequee el dato, menos el que teníamos pendiente, ese no lo mencionamos. Nomás hablamos así del Coyote y quién más. Julio Preciado ha estado en las filas, Jorge Cordero, por mencionar algunos, Chuy Lizárraga, Nico Flores, El Mimoso también, estuvo un tiempo aquí la original Banda Limón y pues, entre otros que ya no me acuerdo bien ahorita. Esa es la parte importante. Oigan muchachos, ahorita tienen un montón de trabajo en toda la Unión Americana, de repente se mira que la original está trabajando en California y mañana está en Guadalajara, luego de Guadalajara ya anda en Chiapas y luego otra vez ya regresa a Estados Unidos. ¿Cómo se siente la original con este cambio y que las nuevas voces, cómo se siente y cómo lo está aceptando el público ahorita? ¿Les preguntan por el otro vocalista, el que teníamos antes, o ya la gente ya ni se acuerda? Ah, hermano, la original Banda Limón, yo creo que la trayectoria de la banda habla por sí sola, ¿no? Al final de cuentas acabas de mencionar a grandes, grandes exponentes que en su momento se fueron y la original Banda Limón sigue su camino. Ya el cambio ya hace más de año y medio, sinceramente nunca resentimos nada. Aquí estamos, mira, es el cuarto sencillo ya del disco que sacamos el año pasado, entonces eso quiere decir que la original Banda Limón siempre sigue de frente. Yo soy bien, bueno, un poquito camarada de Toño Lizárraga, saludos a mi compa Toño Lizárraga, donde quiera que se encuentre, derecho de antigüedad. Oiga muchachos, platíquenme un poquito, ¿hay una especie de celo o de ego o a ver, porque hay bandas que tienen también grande trayectoria como es Banda La Costeña y está también como Banda El Recodo, ¿hay una especie de ego, de repente dicen, no, pues yo tengo más años, yo soy más o algo así, o se llevan todos igual así en Sinaloa? No, fíjate que todos somos buenos amigos, hay mucha camaradería entre todos los colegas músicos, cada agrupación tiene su trayectoria, sus éxitos, su carrera, y eso se respeta, ¿no? Entonces, pues, con los plebes, con todos, bien a gusto, bien, bueno, yo conozco muchos de La Costeña y El Recodo, y bien a todo dar. Oiga, el nombre de la original, yo me voy a meter en política poquito porque hace muchos años, no sé si se recuerden, a lo mejor me van a decir que estoy echando mentiras, no es cierto, pero no es mentira, hace muchos años en un famoso rancho, Rancho El Farallón aquí de la Ciudad del Monte, llegó la original Banda Limón cuando estaba en el escenario, la original, que no era la original, era la pirata, y llegó la original, les puso un estate quieto, se armó una bronca legal, ya solucionaron ese problema, ya no ha salido otra por ahí que los ande pirateando el nombre. No, ya nunca nos ha pasado nada de eso, de esa idea que tú comentas, la original Banda Limón es esta que estás viendo ahorita, la original de Salvador Lizárraga. Oiga, una pregunta importante, del tema del corte de ahorita del sencillo, platíqueme el segundo corte y el compositor que lo estás poniendo ahorita. Bueno, el corte ese que acabamos de meter en Lo Tienes Que Saber, el nuevo, el compositor es... ¿Quién es? David, se llama. José David, un saludo para él. Es un tema muy bueno, te lo digo, es un tema romántico, de un poquito de desamor. La canta mi compañero Vic Noriega y la verdad que está muy padre la canción, recomendadísima. Como ahorita ya viene la temporada de los carnavales allá en Mazatlán y todo este cotorreo, la original Banda Limón tiene, van a estar presentes me imagino por ahí, tiene la idea de hacer unos duetos con los camaradas, colegas de allá, digamos, con la banda MS, a lo mejor otra vez un tema dueto con Chuy Lizárraga, tal vez Julión o algo así, ¿tienen algo proyectado, tienen algo en mente en oficina por allá?
En la actualidad nos estamos enfocando en trabajar lo de la original Banda Limón. Ya se lanzó este sencillo y se están recaudando temas y se está trabajando, ya se está haciendo labor para sacar el siguiente disco. Entonces yo creo que estamos más enfocados en eso, en que la gente vea que la original sigue, que la original tiene la música para ambientar, para salir, para echarle con todo. Y si en algún futuro yo creo que hubiera por ahí alguna petición para una colaboración, yo creo que estaríamos con los brazos abiertos, con todo el placer del mundo. Podríamos ahí colaborar con alguna otra persona, alguna agrupación. Has comentado agrupaciones grandes, ya de renombre. Bueno, yo creo que se podría hacer un buen trabajo en equipo siempre y cuando se dé la oportunidad y la ocasión, obviamente. Me ha tocado trabajar con ustedes en diferentes presentaciones, en bailes aquí en el sur de California. El día de hoy estamos celebrando el Día de los Enamorados. Se llenó el changarro. Las puertas se cerraron, ya no cabe más gente. ¿Cómo se siente la original el día de hoy con este logro? Que regresa otra vez a California y lo reciben de esta manera. No, pues contentísimo, gracias a Dios, como lo comentas, se llenó. Y vamos a, pues, a dar lo mejor de la original Banda Limón con todos los éxitos esta noche para todos los enamorados que nos acompañan. Y contentísimo de estar con esta gente celebrando el 14 de febrero, pues, con la música de la original Banda Limón. ¿Se proponen o les ha pasado por la mente un reencuentro, los éxitos de la original Banda Limón con todas las voces que han pasado en la banda? Pues ahorita por el momento no se ha planeado nada de eso. Está buena la idea, así como lo mencionas. Si tal vez a lo mejor para el 60 aniversario del original, no sé. Más adelante, pues a lo mejor se puede poner algo en la mesa y ver qué se puede hacer. Oiga, ¿cómo mantienen la relación ustedes con Julio Preciado de recientemente, que lo acaban de operar? ¿Se tienen una comunicación con ustedes? Porque también ya el Recodo lo anda como invitando a grabar unos temas. Entonces, la original no descarta la oportunidad de invitarlo también a Julio Preciado. ¿Cómo está la relación con él? No, la relación es muy buena. Por el momento no hemos hablado con él, pero qué bueno que el señor ya está recuperándose, bendito Dios. Una voz que dejó marcada muchos éxitos en la original Banda Limón. Y pues a ver qué pasa más adelante, como lo mencionas, estaría padre también hacer algo con el señor Julio Preciado, así como se realizó en el 50 aniversario en el Zócalo, que se cantó con él. Entonces, a ver qué pasa más adelante. Oiga, bien importante, también quiero compartirles con esto a la gente. Pásenme en cuál viene siendo el Instagram original de la Banda Limón. Lo original, o sea, porque mucha gente pone la original Banda Limón Instagram, pero no es. Entonces, ¿cuál es? Yo sé que es abreviado, son creo cuatro letras de abreviadas, pero no me las menciono, no sé el orden, pues. Cinco letras. Yo dije cuatro, son cinco letras, pero el abreviado no sé cuáles son. ¿Quién me lo puede comentar? Así es. En Instagram estamos como OBLSL, que son las siglas de Original Banda Limón de Salvador Lizárraga, para que estén al pendiente ahí. OBLSL, igual manera en Facebook, así nos pueden encontrar. Y en Twitter como Original Limón SL. Oiga, y otra, oiga, nomás digo, oiga, ¿verdad? Oiga, para terminar la entrevista, una pregunta. ¿Ustedes tienen éxitos, corridos clásicos, temas románticos, bailables, zapateados, sones y demás? ¿La original tiene contemplado sacar un disco de puros corridos, ya sea con corridos verdes, corridos de personajes del estado de Jalisco, con el personaje del estado de Michoacán, para la gente de Sinaloa, lo que tuvieron la fiesta la otra vez, que se puso muy buena? Entonces, ¿tiene contemplado sacar un disco de corridos? Un disco de corrido no lo hemos pensado así tal como tú lo mencionas, pero ahorita tenemos en redes sociales una producción discográfica, muy padre, que se llama Con Sabor a Limón, que viene bien rancherita, vienen canciones que le gustan mucho a la gente, veces para pistear macizo, y la verdad se lo recomendamos bastante. Con Sabor a Limón se llama, para que lo chequen en las redes sociales de la banda. Yo les quiero hacer una mención, a ver, y el punto de vista de ustedes, que me lo compartan. Hay muchas bandas aquí en el sur de California que inician y tiran la toalla al año, a los dos años. ¿Qué consejo les pueden decir para llegar a tener una trayectoria tan grande? ¿Qué es el consejo? Porque mucha gente dice, no, yo no quiero ir a Los Mariscos a tocar. Y sabemos que pues Banda MS a lo mejor por ahí estuvo tocando Los Mariscos, ¿verdad? Entonces, a lo mejor una banda como la original, ¿qué consejo le da a las nuevas generaciones de música de banda? Bueno, esta carrera de la música es de mucha resistencia. No tienes que aflojarle nunca, tienes que, si tu visión es llegar grande, lo vas a lograr, pero tienes que estar con el propósito de hacerlo diario, o sea, ensayar, tocar, practicar mucho, y yo creo que sí se puede lograr. Las bandas igual es invertir en radio, o sea, trabajar bastante, y eso es lo que, constancia más que nada, es lo que recomendamos ahí a las nuevas bandas. Bueno, se despide su amigo y servidor Marcel Jam, y eso fue el día de hoy. ¡La original banda! ¡El limón de Salvador Lizárraga! ¡Es el limón!